con muchas ganas, ¿no? Después del 2019 y dos años o tres de parón, pues ya habéis visto cómo estaba la plaza, ¿no? La gente con muchas ganas y la verdad con mucha ilusión. Es una cosa que en Calaceite te gusta, ya lo habéis visto, que la gente pues se concentra toda en la plaza, ya lo ves que estamos con la manguera, que no paramos, y la verdad que había ganas porque es una cosa muy... muy del gusto de la gente de Calaceite. Agua, el ponche, la gente lo espera, es casi la parte fundamental que espera todo el mundo. Y bueno, pues es un punto de encuentro, ¿no? Es el inicio de, pues, de todos estos tres o cuatro días que nos quedan por delante. Ayer tuvimos una disco móvil que fue bastante bien. Hoy tenemos las carrozas esta tarde, que las peñas pues últimamente están implicándose más, están colaborando mucho. Se hace un desfile bastante chulo. Mañana tendremos, como siempre, el partido de fútbol y de fiestas y el homenaje que hacemos a la vejez. Y ya luego tenemos el martes tenemos un Urban Prix, que es una cosa nueva que hacemos este año, que son unas pruebas por dentro del pueblo con hinchables para que todas las peñas se lo pasen bien. Y el miércoles tenemos vaquillas por la mañana y vaquillas por la tarde. Esto es lo mejor de las fiestas. Lo mejor. No. Bien, todos muy contentos, lo están deseando este día porque es lo más bonito, entre el chupinazo y luego las carrozas y tal, pues el día más completo, me parece. Yo no desprecio ningún pueblo, pero como las fiestas de Calaceite, principalmente el chupinazo, me parece, no hay ninguno. El recorrido, pues hoy dan una vuelta por el pueblo. Bueno, pues es que no se lo pueden perder, ¿no? Tenemos un montón de novedades este año. Tenemos un Urban Prix como novedad, que es una especie de humor amarillo por las calles del pueblo, y la verdad que invitamos a todos a que vengan. Pues estos días hay sentimientos de fiesta, de reencontrarse, de vivir otra vez las fiestas como eran. Y de pasar estos ratos que estamos pasando, y además como es un puente largo, pues la gente pues se nota en el pueblo que ha venido mucha más gente. Estos dos años nos ha podido hacer y hoy venimos a demostrar lo que somos. Hoy vamos a recuperar esos dos años que nos han hecho. Me han roto hasta la camiseta, tío. Aquí vienes con camiseta, te vas sin, 100%. La verdad es que muy bien, es una fiesta muy esperada y que nos hace muchísima ilusión. Muy bien. Siendo reinas y damas este año. Pues porque es lo mejor que pasa al año. Es muy diferente a otros pueblos. Sí. Es muy divertido, la verdad. Wow, es lo mejor que hacen. Tienes que venir para vivirla. Es lo mejor que van a hacer en Ingrid si vienen. Chupinazo perfecto, ¿no? Es fantástico, una maravilla. Muchas ganas después de dos años. ¡Chupinazo! ¡Vamos! ¡Viva Calaceite! Lo estamos viviendo con muchas ganas porque llevamos dos años sin fiestas y lo necesitábamos. Lo necesitábamos un montón. El año pasado ya habían ganas y esto pues a disfrutarlo a tope. Y estáis todos invitados a venir a Calaceite, que son las mejores fiestas. Espectacular. Después de tantos años sin poder celebrarlo, brutal. Chao. Mucho alcohol, mucho ponche. Ahora pasarlo bien y ya está. Y disfrutad de las fiestas. Grabad un poco por aquí, lo veréis, pero seré claro. Alcohol gratis, mucha agua, muchas risas. Alcohol gratis. Charanga. Agua, música, gente guapa, lo tenemos todo. Pues estamos viviendo bien el chupinazo, excepto el momento en el que mantiene ponche en los ojos. Ahí no me lo he pasado tan bien. ¿Y tú, Miguel? Yo igual. ¡Súper bien! ¡Bastante bien! ¡Este calorcito acompaña! ¿Qué tal el chupinazo? Bueno, estamos con muchas ganas porque al final es el tercer año que estábamos sin, entonces muy bien, pinta que todo el mundo está con ganas, así que a tope. Súper bien, súper bien. Estamos con la peña. ¿Cómo ha sido? Súper bien, empezando poco a poco. Nos lo pasamos muy bien aquí. Exacto. Ya has empezado, los descontrolas. ¡Visca!
Cerco.